Su atención, por favor. Esta es primera llamada. Primera. Su atención, por favor. Esta es segunda llamada, segunda. Julia Barley es conocida en particular como actriz de L'Odin Theatret por su trabajo vocal y por su compromiso con la afirmación de las mujeres en el teatro con la Red de Magdalena Project, el Festival Transit y las publicaciones de The Open Page. Nació en Londres en 1954. A los 3 años de edad se trasladó con su familia a Milán, donde realizó sus estudios, incluyendo filosofía, en la Universidad Estatal.
En 1971, también en Milán, Giulia Barley se incorpora al Teatro del Drago, un grupo de teatro amateur inspirado en el Bread and Puppet Theatre. En 1976, Giulia Barley se unió al Odin Teatret en Dinamarca, trabajando como actriz en espectáculos de sala y de calle, tanto del grupo como en solos, todos dirigidos por Eugenio Barba. Desde 1978, Giulia Barley enseña en escuelas y universidades impartiendo seminarios y siguiendo a grupos de teatro y artistas de todo el mundo. Resumió su experiencia en 5 demostraciones de trabajo: El eco del silencio, El hermano muerto, Los vientos que susurran, Texto, acción, relaciones y La alfombra voladora. Desde 1990, Giulia Barley ha estado involucrada en la concepción y organización de la ISTA, Escuela Internacional de Antropología Teatral, y desde 1992 en la concepción y organización de la Universidad del Teatro Eurasiano, ambas dirigidas por Eugenio Barba. Desde 2008, Giulia y Eugenio han creado la residencia anual para actores y directores El Arte Secreto del Actor, con colaboración de Luciana Martuccelli. Del 2019 al 2021, Giulia Barley fue la coordinadora artística del Nordisk Theater Laboratorium Odin Teatret, organizando su festival anual cada mes de enero. Giulia Barley ha dirigido 21 espectáculos con diferentes compañías y ha publicado diversos artículos y los libros Viento al Oeste, Piedras de Agua y Una actriz entre sus personajes, todos estos traducidos a diversos idiomas. En el 2020, fundó junto a Eugenio Barba la Fondazione Barba Barley para apoyar a artistas en situaciones de desventaja desde el punto de vista racial, de género, de opinión política y de pertenencia social. Es cierto. La mayoría de las historias del teatro o de los libros sobre teoría y práctica teatral no solo han sido escritos por hombres, sino que narran la experiencia de directores y dramaturgos, mientras que raramente aparece una breve referencia a mujeres del oficio. No es injusto, es real, porque el rol significativo de la mujer en el teatro, históricamente al menos, hasta la segunda mitad del siglo XX, ha sido el de ser actriz. Y la palabra tiene incluso un suave encanto. Sugiere, por tradición, un rostro, una actitud, una sonrisa, una leyenda o un mito. Pero de ninguna manera nos lleva usualmente a reflexiones sobre la técnica, la investigación o los métodos de trabajo. Esto escribe Raquel Carrillo desde La Habana en septiembre del 2007 a modo de prólogo para el libro Piedras de Agua, de Giulia Barley. Y pues para reflexionar acerca de las técnicas, de todas estas cosas, tengo el honor de tener a la maestra de muchos de nosotros, a la actriz, a la gran ser humano Giulia Barley, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Giulia, por tu hermosa disposición. Gracias por preguntarme. Y bueno, como decimos acá, a darle que es mole de olla. Para iniciar esta charla, me gustaría saber qué hacías antes de ser actriz y cómo llega el teatro e irrumpe en tu vida y la transforma. Estaba leyendo justo ayer un documento que habla de cuando yo empecé a hacer teatro y tenía 16 años. Entonces, no es que hice mucho antes. Era estudiante en una escuela secundaria científica en Milano, en Italia. Hacía bastante deporte, esquí, pala a volo, pala voleibol. Y lo que pasó fue que me cansé un poco de la escuela, esto de estar sentada en una mesa escuchando a los profesores que hablan. Entonces me fui de la escuela un tiempo y empecé a trabajar. Trabajé en una imprenta
y después estaba vendiendo papas fritas enfrente de la escuela. Y también hacía clases de alemán la noche. Y fue ahí que conocí una persona que me habló del teatro underground. Y esto era una palabra bastante extraña en Italia en este momento. Estamos en el inicio de la en 70, 71. Y entonces estaba curiosa y pedí de ir a ver qué estaban haciendo. Era en una cochera donde se sacaban los coches y después uno trabajaba con el teatro. Y fui a ver un ensayo, después fui a ver otro, y cuando fui a ver el segundo, me pusieron una máscara y así empecé a hacer teatro. No era una cosa que yo he decidido, no era una gran voluntad que venía desde joven que quería ser actriz, absolutamente no, sino que el teatro me tomó y después de algunos años trabajando en este grupo y después viniendo a Lodin, cuando tuve que escribir en mi pasaporte mi profesión, escribí actriz. Y creo que fue la primera vez que me di cuenta que era esta la profesión que había elegido. Me encanta. Leí en el libro que escribiste en Piedras de Agua, que es el que he estado leyendo, me llamó mucho la atención en uno de sus capítulos que habla acerca de la canción de papel. Y voy a compartirles un cachito como para dar un pequeño, una idea de por qué me llamó la atención, ¿no? Para algunos observadores era difícil aceptar y escuchar mi canción de papel, mi modo de trabajar, según un proceso que no apelaba a las profundas emociones del primer amor o de un padre que muere, generó una animada discusión. De nuevo, he tenido que escuchar el postulado de que como actriz, para provocar emociones, debería sentirlas y que la comunicación con el espectador depende de la profundidad de mis sentimientos. Cuando leí esto, lo primero que me llamó la atención es que decía, de nuevo he tenido, porque dije, bueno, pues ¿cuántas veces entonces ha tenido que escuchar esto? Y la segunda fue, ¿me puedes contar un poco qué pasó con esto? Y entonces, ¿cuál es tu aproximación a la comunicación del espectador si no es a partir de esto? Cuando se trabaja para crear materiales como actores, uno puede empezar de experiencias personales, de imágenes, puedes partir de un texto, hay muchos puntos de salida. Pero hay actores por los cuales es importante como partir de las emociones que uno siente. Para mí esto no es un punto de partida que funciona. En realidad, lo que funciona es cuando dejo que mi cuerpo piensa, decide, me lleva a lugares donde yo comprendo lo que estoy haciendo después. Entonces, muchas veces para mí lo que es el problema es cómo encontrar algo que me ayude a encontrar un camino diferente y para no repetir lo que he hecho muchas veces antes. Y esto de la canción de papel, lo que yo hice porque el tema que me dieron de la improvisación era el libro. Claro, uno cuando piensa el libro, algunos pueden pensar en la Biblia, como el libro, algo muy importante. Y yo necesitaba como transportar este tema en algo muy concreto, y no ideas, conceptos. Entonces tomé un trozo de papel y empecé como a cambiar este papel, a arrugarlo, destendirlo, romperlo. Y esto hacía como sonidos. Y los sonidos me provocaban acciones. Entonces, si tú escuchas
Es como si evidente te hace cerrar. O si tú escuchas chi, es como si abre el sonido, te hace reaccionar con el cuerpo. Y para los que ven este proceso, juzgan el proceso como si fuera un resultado. Y para mí como actriz es simplemente importante tener como un punto de salida que me da algún material que después puedo elaborar. Entonces, cuando lo elaboro, viene con el tiempo una calidad de ritmo, de tensiones, de cambios de tensiones, que es lo que después despierta asociaciones en los espectadores. Pero en este momento ahí era como si las personas que estaban viendo el trabajo no eran capaces de ver el proceso. Estaban ya viendo resultados. Y esto que algo no debe ser necesariamente tan importante, tan profundo al inicio de cuando uno trabaja. Es como la profundidad para mí viene después del el tiempo largo del proceso, donde tú incorporas en tu cuerpo muchos impulsos, muchas informaciones, y la profundidad viene de los diferentes, como de las diferentes capas de informaciones que vienen a través del trabajo. Y ahí es como si entra una calidad en tu manera de trabajar, de actuar, de estar en el escenario, que es diferente, y no porque yo lo quiero o estoy con este objetivo, sino viene a través del trabajo. Entonces, es un punto de salida muy diferente. Como actriz, para mí es esta actitud de escuchar lo que el trabajo me da, de indicaciones, dónde me lleva, y no que yo decido que quiero expresar esto, o que pienso que esto del querer expresar es lo que de verdad es una trampa para los actores, porque siempre hay una división entre este querer y lo que de verdad tú haces. Pero para muchos es como es difícil aceptar esto, ¿no? Porque te ven trabajar con un trozo de papel y ellos se imaginaban todas las historias que los libros pueden contar. Y Claro. es una manera diferente simplemente. Uno tiene que tener mucha paciencia. Hay cosa que la juventud no tenemos a veces, ¿verdad, maestra? No. Oiga, entonces, la manera en la que usted crea tiene que ver con, usted descubre ya en el proceso el por qué inició este camino. O sea, va descubriendo sus motivaciones. Sí, porque muchas veces cuando tú empiezas, empiezas con lo que yo llamo la inteligencia de la actriz, pero puede ser también la intuición. Es como si tú eliges algo, no sé, un objeto o un par de zapatos o un texto, una canción, muchas veces porque te gusta, te dice algo, pero no sabes qué te dice. Es como si es algo que despierta tu curiosidad, tus ganas de trabajar. Y después, al final, cuando el espectáculo ya está presentado a los espectadores, empiezas a comprender de dónde viene todo esto. Y entonces también descubres por qué, por ejemplo, cuando trabajaba por mitos, un espectáculo de Lodin, yo elegí una pluma dorada para trabajar. Y no tenía idea, pero me gustaba. Y después de un proceso bastante largo, mi personaje era Dédalo, Dédalo que construye las alas, que vuela afuera del laberinto. Entonces, y había trabajado mucho con los sonidos de pájaros. Entonces, toda esta pluma dorada era como un inicio de algo que era un camino largo,
que descubrí después. Claro, no nace como una necesidad, ¿no? La famosa, es que tienes que tener una necesidad de contar algo. A veces no es necesario tener una necesidad, ¿no? Sino descubrirla en el camino. Sí, tienes que tener una necesidad, pero es de trabajar. Ah, bueno, sí, claro. No necesariamente de contar. Es como si tú necesitas ir en la sala, necesitas trabajar con tu cuerpo, necesitas hacer los primeros pasos, darte unas tareas que te hacen descubrir algo que no sabías antes. Esta es la necesidad que necesitas. De todas las creaciones que tiene, hay una que a mí me encanta y es este personaje que se llama Peanut, que es como su gran compañero de vida, ¿no? Lo hemos visto en muchos montajes de Lodin. Para aquellos que no ubican quién es Peanut, ahorita Luis nos va a hacer el favor de ponerlo en pantalla para que lo veamos. Y alguna vez la escuché en una charla decir cómo nació la voz de Peanut y me pareció una cosa maravillosa. Pero yo no conozco cómo nace la idea del personaje de Peanut. ¿Puede compartirnos como estas dos cosas? Justo el año pasado terminamos un film que cuenta toda la historia de este personaje, porque he hecho un otro espectáculo que no has visto, uno que no has visto. Se llama El personaje que no puede morir, que es la muerte. No puede morir la muerte. Y ahí, en esta historia, en realidad comienza con las primeras pasacalles del Odeon Theatret, donde teníamos una calavera pendida, estaba como con uno de los actores que lo tenía. Y después, durante los ensayos, fue Tom Fjordefalk, uno de los actores del Odeon en este entonces, que puso una cabeza de calavera en su cabeza y él estaba en zancos. Entonces, esta imagen de la muerte siempre ha sido bastante central en los espectáculos del Odin, y cuando empezamos a hacer espectáculos de calle, entonces se volvió uno de los personajes en zancos. Cuando Tom dejó el grupo y yo iba en zancos y tenía un grande tambor, y después el personaje pasó a mí. Y cambió bastante, porque cuando lo hacía Tom era como bastante duro, como era fuerte, pero tenía como una dureza, era un poco agresivo. Mientras conmigo, el personaje que tenía en zancos antes era una mujer que bailaba mucho, saltaba y como jugaba con los espectadores. Y cuando empecé a trabajar con Mr. Peanut, continué este deseo de el encuentro con los espectadores a través del juego, de la burla, de ser muy alegre. Y con los zancos, lo que es importante es como si la energía tiene que ir por arriba, porque la tendencia es boom, 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 abajo. Mientras Mr. Peanut en los zancos era como si siempre estaba saltando, ¿no? Tenía otra energía. Claro que toda la calavera que ustedes tienen en México tienen muchísimas imágenes de calaveras que cantan, que tocan, que bailan, que tienen como trajes muy vistosos, y en realidad en el último espectáculo, esto del personaje que no puede morir, también tengo un momento donde Mr. Peanut hace, o Mrs. Peanut, hace la danza del vientre. Entonces está con una minifalda. Increíble. Con un sutién rojo y un pequeño sombrero. Se muy coquetea. Y esta es como una de las últimas imágenes que tengo del Peanut. Pero él ha pasado por muchos, y después de un tiempo en los zancos también empecé a trabajar con este personaje de pie.
y se vistió de mujer, de hombre, y después entró en varios espectáculos. Entonces es un personaje muy alegre. Y una vez, como cuando visité una casa de ancianos, yo pensaba, ah, es difícil porque para ellos la muerte es tan cercana, es algo que tienen miedo. Pero en realidad aprendí que no, que los viejos sobre todo saben cómo hacer burla con la muerte y reírse y bailamos juntos. Entonces, desde entonces, el personaje es lleno, lleno de vida. Y me encanta. Y lo de la voz, porque creo que venía como de una tribu noruega o algo así, ¿no? Que escuchaste unos cantos y a partir de ahí la adoptaste para crearla. La voz de Mr. Peanut es que también tiene muchas posibilidades diferentes. Porque una de las voces, cuando en realidad fue con Ave María, sobre todo el espectáculo Ave María, donde necesitaba que Mr. Peanut pudiese hablar. Y empecé, tengo como dos posibilidades. Una es como una voz que como tiembla. Y otra que es cuando utilizo la voz de garganta. ¿Cómo buscar algo que no sea, que no haga siempre miedo, ¿no? Que la voz puede también atraer hacia ti y tener un momento también donde puede cantar. Y entonces, ¿cómo tú puedes cantar y modular la voz de maneras diferentes? Entonces, con Mr. Peanut depende mucho de las situaciones. Y si estoy en una conferencia, si estoy afuera, en el aire libre, si estoy en el espectáculo El Castillo de Holstebro, también, que ahí hacía como si hablaba en un micrófono, pero en realidad era mi voz. Esto de la canción noruega, tengo que confesarte que no me acuerdo. Sí, alguna vez la escuché platicar que se inspiró en una especie como de cantos que había escuchado y que eran unas canciones que no pudo repetir a la perfección, pero que de ahí tomó ese especie de temblorcito. No, creo que ahora sí sé, sí, porque es desde la demostración del trabajo, El Eco del Silencio, hablo de los cantos de Cerdeña. ¡Eso! Es una región de Italia, donde ellos trabajan mucho con from the hills we hear sounds, the earth, y después tomé esto y iba como atrás. Si este tipo de voz está adelante, iba atrás y encontré la voz de Mr. Peanut. Hablando de voz, ahora que estamos en eso, tu camino con la voz ha sido no muy común, o sea, no ha sido a partir de ejercicios normales o los que todo el mundo conocemos, quizá has creado tus propios ejercicios y tu propia aproximación a encontrar lo que creo que llamaste mi propia voz. ¿Me puedes contar cómo fue esto? Todos tenemos nuestra propia voz. Tú sabes que no hay una voz que es igual a otra. Entonces, claro que todos tenemos nuestra propia voz. El problema es que cuando empiezas a trabajar en teatro y eres joven, impaciente, quieres resultados. Y los resultados muchas veces son tener como un volumen bastante grande para que la gente te pueda escuchar desde lejos, y entonces empiezas a empujar la voz, y en el momento que empiezas a empujarla, como la
la pones en un lugar donde muchas de las vibraciones que tenemos naturalmente se eliminan porque la voz se vuelve un poco chata. Lo que pasó conmigo es que en esto de empujar se creó un desequilibrio. Creo también porque yo tocaba el trombón y entonces tenía como una capacidad de aire fuerte, y en lugar de dejar que el aire ayudase mi voz, empezó a luchar con mi voz. Era como si luchara. Y esto al final fue un momento donde para mí era imposible hablar al teléfono. Era como si mi voz entraba en un calambre. O hablar con alguien que estaba sentado a mi lado en un coche, porque es una situación donde tú necesitas un poco más de volumen, pero estás cerca. Y ahí fue un tiempo donde visité a un fonólogo, un neurólogo, y todos te dan diferentes soluciones que para mí no funcionaban. Uno me dijo que tenía que tomar penicilina durante un año entero. Claro que no quería hacer esto. Entonces, lo que fue importante fue de volver a reconocer mi voz personal y dejarla crecer sin pensar a los resultados que yo necesitaba en el teatro. Entonces empecé a decir frases cotidianas, tipo, no sé, ah, me olvidé de comprar el pan, o cierra la puerta, vienes aquí. Simplemente para reconocer mi voz, empecé también a hacer calentamiento, algunos ejercicios, pero sobre todo fue inventar ejercicios que me sacaban del problema. O sea, de pensar al problema. Uno es como si necesitas darte tareas que sean interesantes, que dejan que tu voz reaccione sola, sin que tú decides, ah, quiero una voz alta, quiero una voz baja, quiero una voz con mucho volumen, quiero una voz intensa. Sino que empecé, por ejemplo, hacer imitaciones de diferentes idiomas, de animales. Empecé, no sé, porque la voz que yo llamo china, mamá mía, era fácil. Entonces, y bajaba, y después intentaba hablar, esta voz también, entonces, tratas de como moverte de una voz que te viene y después ver dónde puedes hablar normalmente. Lo que para mí era más difícil era hablar normalmente. Y ahí aprendí que es el cuerpo que da el volumen. O sea que con mis pies bien puestos en el piso, yo puedo como alargar mi voz y tener un volumen, no porque empujo mi voz, sino porque tengo una base. Y claro, las personas que trabajan con la voz muchas veces te hablan del diafragma, pero yo prefiero hablar de mis pies, del piso, de la tierra, y cómo la fuerza de mi voz viene desde la tierra, me atraviesa y sale en el espacio. Y ahí descubres que la voz es algo generosa, es como si la voz pertenece no a ti, sino a los que escuchan, al espacio, a los árboles, las estrellas, a todo lo que está alrededor. Y cuando tú sabes que tu voz pertenece a lo que está afuera, es como si la voz va afuera y llega. Entonces no es un problema de volumen, sino que es un problema de cómo tú dejas que tu voz va, vuela y se apoya como en una bola de jabón
para ir afuera. Ahorita que decía lo de los pies, hay un término que usan mucho en el Odín, que es pensar con los pies, ¿no? Va con eso, ¿no? Con tomar desde los pies toda la energía, el empuje para actuar. ¿Qué es pensar con los pies, Julia? Pensar con los pies es como lo opuesto de pensar con la cabeza. Yo utilizo mucho pensar con los pies porque la tendencia cuando se habla del trabajo, del oficio, es de ser muy conceptual, sobre todo las personas que escriben historia del teatro, es como si escriben por conceptos. Y es una manera totalmente diferente pensar con los pies, porque ahí el cuerpo, sobre todo, puede pensar diferentes cosas al mismo tiempo. Tú puedes ir en una dirección con los brazos, en otra dirección con tu cadera, puedes saltar y al mismo tiempo tener raíces en el piso, puedes ser abierta y cerrada. Es como si el cuerpo puede tener tantas informaciones al mismo tiempo que es difícil decirlo en concepto, porque cuando tú dices una palabra viene una después de la otra, pero cuando piensas con los pies tienes muchas palabras al mismo tiempo. Si tú has visto actores jóvenes que empiezan, muchas veces tienes la sensación que no tienen raíces. Es como si no logran estar plantados en la tierra. Son como árboles que si tú soplas, se caen. Exacto. Y esto de pensar con los pies es también tener raíces. Es como, aunque tú vas arriba, tus raíces están en la tierra. Y esta conexión con la tierra pasa a través de los pies. Es ahí, claro, si estás sentada también de tu torso, pero es como si toda la energía que viene de la tierra pasa por tus pies. Y es esta que debe llegar a los espectadores. Es una energía, no conceptos. Por ejemplo, hay un concepto que tú también, bueno, ahora sí que hablando de conceptos, pero son las palabras que a uno le llegan, ¿no? Así como la dramaturgia de la actriz, sí, ¿no? Que es algo que también utilizan ustedes muchísimo. Uno lo toma como un concepto porque es extraño, ¿no? Tal vez no, aquí no se escucha tanto la dramaturgia de una actriz. ¿A qué se refieren con eso? El problema históricamente es que la dramaturgia está atada en las ideas, en los textos, en el cuento, en la narración. Mientras la dramaturgia es cómo tú pones diferentes elementos juntos, es como una sucesión de eventos. Y estos eventos pueden ser la narración, pero pueden ser también cómo tu brazo dialoga con tu pie, o cómo un canto dialoga con las palabras, o cómo el personaje que tienes dialoga con otros personajes. Y esto puede ser un diálogo de impulsos, de algo muy físico, atado al comportamiento que tú tienes en escena. Entonces, la dramaturgia de actriz para mí viene de una parte del entrenamiento, o sea, de cómo mi cuerpo aprende a modelar sus energías, abierto con una parte del cuerpo, cerrado con otro, arriba, abajo, en oposiciones, en resistencias, cómo tú eres vivo en el escenario. Después hay toda la parte que tiene que ver con cómo creas materiales, cómo creas un personaje, cómo
trabajas con el texto, cómo te relacionas a las palabras. Y entonces la dramaturgia de actriz es también cómo pones en relación lo que es tu comportamiento con el espacio, con las luces, con el sonido, con el texto, con cantos, con música. Y este trabajo de relación también es parte de la dramaturgia de actriz. Otro elemento es cómo tú trabajas como actriz con todo lo que en realidad no sabes, que pueden ser tus motivaciones o tu vida secreta, tus sensaciones, más que emociones, o sea, cómo sientes una música, cómo ves el espacio, el cielo. Yo enfrente mío tengo el cielo porque aquí en Dinamarca, aunque es de noche, hay luz todavía, entonces veo mi jardín. Todo esto crea sensaciones en ti que viven también en tu trabajo. Y esto es como una técnica, es como tú los dejas vivir en lo que haces sin preguntar demasiado. Ahorita que decías relación, me vino relacionarse y apoyarse entre mujeres en el teatro, ¿no? Porque ser mujer en el teatro es un gran tema, o sea, visibilizar el trabajo de una como mujer en el teatro ha sido una larga carrera. ¿Cómo ha sido para ti ser mujer en el teatro? ¿Y cómo nace esta idea de Magdalena Project? ¿Qué es? Ser mujer en el teatro. Cuando llegué a Odin Teatret, había el ejemplo de Roberta, de Iben, de Elsmarie, que habían construido como una presencia muy fuerte. Entonces, como los ejemplos que tenía eran de fuerza. Con los problemas de voz que tuve, descubrí lo que llamo la fuerza de la vulnerabilidad. Y esto fue al mismo tiempo que empecé a tratar de dar a muchas de las mujeres que yo me encontraba con ellas, reconocer esta fuerza de la vulnerabilidad con algo que tiene valor y no que tú tienes que combatir contra. Entonces, muchas mujeres, no sé, en el momento que tienen que hablar, empiezan a llorar y dicen, no, no puedo hablar. Y tú tratas de enseñar que uno puede muy bien hablar también llorando, que no es un problema. La capacidad nuestra de compartir también estos momentos donde tú te sientes débil y vulnerable, en realidad son nuestra fuerza. Y esto me vino mucho del trabajo con la voz. Lo que pasó con Magdalena Project fue que estábamos en un festival en el 1983, donde había parte del Odin Theatre y había otros grupos, el Cardiff Laboratory Theatre, la Tartana de España, Teatro di Fortuna, Dominique Morin y Brigitte Sirla, el Greenland Free Theatre. Y estábamos trabajando para un espectáculo juntos. Y en un momento de este, era una pausa, estábamos comiendo, empezamos a decir, ah, sí, qué fantástico, queremos hacer esto otra vez. Y después dijimos, sí, pero la próxima vez no invitamos los grupos al completo, invitamos solo las personas de los grupos que nos gustan. Y cuando hemos dicho esto, era como si era evidente que las personas que nos gustaban de los grupos de teatro en este entonces eran las mujeres. Y esto era porque era un momento donde los grupos de teatro normalmente estaban dirigidos por hombres,
pero había como actrices muy, muy fuertes y actrices que eran como representativas de estos grupos y eran ellas que querían encontrarse, intercambiar, que tenían preguntas, que tenían curiosidad. Entonces, este encuentro entre las mujeres no era tanto para decir, ah, mi experiencia es esta, yo tengo razón, sino era mucho más este deseo de conocer las otras que están haciendo. Y esto fue la base del primer Festival Magdalena que organizó Jill Greenhalgh en Cardiff, en Gales. Y Jill en este momento era una de las actrices del Cardiff Laboratory Theatre. Y ella llamó el Festival Magdalena porque estaba trabajando sobre el personaje de Magdalena. Y también porque en ese momento en Cardiff había matado una prostituta. Y entonces era como para Jill esta necesidad de dar un espacio a esta mujer que habían matado. Después de este primer festival, queríamos continuar y desde ahí surgió The Magdalena Project, que ahora hace 35 años que está trabajando y es una red de mujeres que existe en todo el mundo, con actividades que se hacen de verdad en todo el mundo. Sí. Yo he hecho varios encuentros y también un festival que se llama Transit en Holstebro, pero también he participado en encuentros de Magdalena en México, organizados por Amaranta Osorio y Eugenia Cano. Y he hecho varios encuentros también en el distrito sobre Magdalena. Siempre hay mucho interés sobre este proyecto. Cuando tengo que explicar qué es, digo, es una red. Una red, sabes, es como constituida por líneas, por hilos. Los hilos pueden ser espectáculos, mujeres, encuentros, festivales, talleres, pero estos hilos se cruzan y es como si hay nudos en los encuentros. Pero la identidad de esta red Magdalena Project es el espacio entre las líneas, que es un espacio vacío, que cada una llena con su propio sentido. Entonces es como el sentido que cada mujer da a esta red que es The Magdalena Project. Para mí una de las cosas importantes de Magdalena fue reivindicar una historia del teatro donde las mujeres de teatro tienen espacio, palabra y pueden existir con sus propias visiones. Esto porque con el Odeon Theatre, escuchando a Eugenio Barba, cuando él hacía conferencias sobre la historia del teatro, eran siempre hombres que nombraban, ¿no? Desde Stanislavski, sí. Meyerhold, Copeau, Artaud, Grotowski. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no se habla de las mujeres? Se habla en la danza, pero no tanto en el teatro. Y la respuesta me vino una vez cuando murió Sanjukta Panigrahi. Era una bailarina de danza clásica de la India que había fundado la ISTA con Eugenio, con otros. Cuando ella murió, yo quería mucho que ella pudiese continuar a vivir, porque era de una belleza increíble en escena y también muy fascinante a escuchar. Yo escribí un artículo donde utilizaba muchas de sus palabras también y envié el artículo a una revista de teatro internacional
Y el director de esta revista me respondió: ah, sí, el artículo está muy bien escrito, es muy cálido, sí, es bueno, pero no lo puedo publicar porque es demasiado personal. Y ahí comprendí por qué estamos ausentes, porque siempre elegimos como mujeres hablar, expresarnos a través de experiencias que son personales, con palabras que son personales, porque nuestra vida es tan importante en nuestro oficio. Entonces, claro, el problema es cómo no quedarse en el privado. Personal es también político. Esto Claro. lo aprendimos de las feministas hace muchos años. Entonces, ¿cómo este personal tiene que llegar a los otros también? Pero aprender a escribir, hablar con este idioma personal, para mí ha sido también combatir contra este idioma académico en tercera persona. Es como si uno trata, ah, esto es así. Y mientras yo digo, no, para mí es así y es totalmente diferente. Por ejemplo, el proceso de escribir el libro Piedras de Agua me tomó mucho tiempo porque necesitaba escribir de mi experiencia como mía y no como un método, no como algo que funciona para todos. Sí, es una inspiración, puede dar elementos, pero cada uno tiene que traducirlo en su propia experiencia. Y esto es difícil, es algo que uno tiene que aprender a hablar con este idioma personal. Y es algo que se desarrolla con la vida, con lo que uno va entendiendo, con lo que uno va absorbe de lo que le sucede. Les recuerdo a todos los que nos ven que si tienen preguntas para la maestra, se acerca el momento en el que podamos leerlas. Maestra, ¿alguna vez se imaginó en sus más locas fantasías del mundo que iba el mundo a llegar a donde estamos ahora? ¿Se imaginaba el mundo de hoy, ahorita, así? Nunca, nunca, pero creo que ninguno había pensado posible que el mundo se cerrara. No, no creo que, sí, hay algunos libros de fantasía, ¿no? Que han Exacto. imaginado cosas de este tipo, pero si me preguntabas, absolutamente no. Lo que pasó con nosotros es que el primer lockdown, esa palabra que hemos aprendido, vino justo después de un periodo que estábamos trabajando hacia un nuevo montaje del grupo del Odeon Theatre y vino con la primavera acá en Dinamarca. Entonces, el hecho de estar en casa, de una parte uno, yo tenía muchas tareas con el nuevo montaje para trabajar, no era un problema tener tiempo sola, tenía muchas cosas que hacer y además yo vivo en el campo, entonces con la primavera la naturaleza vive, renace y te da energía. Ha sido mucho más difícil el invierno cuando vino la segunda ola. Y tuvimos que cerrar el teatro. Hoy fue nuestro primer día abiertos. Entonces, que hemos vuelto al teatro a ensayar. Y sábado y domingo voy a hacer espectáculos. Y es como un shock para el cuerpo, porque ha pasado tanto tiempo sin actuar, sin estar en el escenario. Pero hemos descubierto muchas otras cosas y hemos descubierto estas conexiones virtuales. Exacto. Hemos aprendido también a comunicar de esta manera. Y en el mundo de cómo está hoy y cómo será mañana, y no solo con enfermedades y pandemias, sino con
los avances tecnológicos, este mundo como que empuja a al individuo a ser más individuo, ¿no? A la desconexión, a la inmediatez, con toda la tecnología que avanza. Maestra, ¿por qué hacer teatro? ¿Por qué ser actores? Exactamente por esto, porque en realidad el teatro es el único medio donde uno tiene que estar por lo menos dos personas vivas en el mismo espacio al mismo tiempo. Uno puede también hacer niños sin tener relaciones humanas, con vidrios y no sé qué. Pero teatro no, teatro existe solo si hay relación. Y yo creo que es exactamente por esto que tiene una importancia enorme, porque nos recuerda que tenemos un cuerpo, que tenemos sensaciones, que tenemos un oído, una mirada, que tenemos un sabor en la boca y que esto hace parte de la riqueza humana. Y esto de relacionarse como animales y no como seres inteligentes y conceptuales, sino de verdad, si tú te acercas, si tú amas a una persona, te acercas y la abrazas, o si rechazas a una persona, esta tiene una realidad de impulsos físicos animales que no tienen nada que ver con historias y narraciones. Es muy una comunicación muy básica y el teatro tiene esto. Entonces, la riqueza del teatro es esto, que puede decir muchas cosas al mismo tiempo y necesita relación. El teatro puede existir con dos personas, pero deben ser dos. Maestra, voy a empezar a leer las preguntas de la gente que nos ve, porque si no, ¿sabe? Entonces, el maestro Gastón Melo pregunta: ¿la muerte de la muerte es la vida? Esto es filosofía. Cuando Mestepinat, el personaje de la muerte, se dispara en el espectáculo de Castillo de José Bro, se caía de los zancos y desde este personaje nacía una mujer, era otra vida. Lo que la muerte en el personaje que tengo es la capacidad todo el tiempo de transformarse. Y esto también es una calidad de la vida. Entonces no es necesariamente la muerte que muere, que es la vida, sino que la muerte que se transforma todo el tiempo es una manera de mostrar la vida. Y la muerte no existe sin vida, como la vida no existe sin la muerte. Son absolutamente complementarios. Y en el teatro lo sabemos, si yo necesito hablar del mal, primero tengo que presentar el bien, porque si no, el mal no existe. Si yo quiero hablar de los desaparecidos en Argentina, como hice en un espectáculo con Ana Wolf como directora, yo primero tengo que las personas existen, porque si no la desaparición no tiene sentido. Entonces, siempre en teatro necesitamos los opuestos. Entonces, necesitamos muerte y vida. Ashley Serrano pregunta: Maestra Julia, ¿entonces podríamos decir que la dramaturgia de la actriz es un conglomerado de emoción, sensación, cuerpo, voz, sin división alguna? Cuando tú trabajas en el proceso, necesitas dividir, no puedes trabajar todo al mismo tiempo. A veces tú puedes trabajar un comportamiento físico y después le pones un texto, entonces tienes que encontrar
cómo se une el impulso físico con el impulso vocal. A veces trabajas con una improvisación vocal y después lo pones con un movimiento, una acción, o pones la improvisación vocal con un texto. A veces juntas una canción con un baile. Y cuando trabajas es como si hay división, porque es imposible, a menos que eres un genio, pero yo no lo soy. Necesito trabajar una cosa a la vez. Pero claro, en el momento que todo esto se presenta al espectador, uno no tiene que sentir estas divisiones. O sea, el proceso debe ser tan incorporado que no, tú no te acuerdas más las divisiones, no necesitas pensar en lo que estás haciendo. Y entonces lo que das al espectador es un entero, o sea, todo junto. Amanda Schmelz, que es mi tutora, por cierto, en la Compañía Nacional, pregunta, ¿qué piensas de la actoralidad y las posibilidades? Los personajes en el teatro para las actrices maduras, digamos, mayores de 50. ¿Cómo integrar a nuestro trabajo todos los cambios que vivimos en la corporalidad sin que eso se convierta en un hándicap? Cuando como actrices jóvenes tenemos la tendencia a despertizar la energía, como ¡pum! Y los años nos enseñan a cómo ahorrar energía. Los movimientos como si se hacen más pequeños, pero esto no quiere decir que lo que tú emanas es más pequeño, en realidad es más fuerte. Uno de los ejemplos que hago a menudo con la voz es como si más uno reduce el volumen, más yo necesito tener energía en el cuerpo. Entonces, creo que con los años aprendemos a saber utilizar toda esa energía que muchas veces es implosa, o sea, es una energía que uno mantiene adentro y que va hacia el espacio, no porque tú lo lanzas, sino porque como vibra desde tu interior. Entonces, el hecho que tal vez no podemos hacer los saltos mortales que hicimos cuando éramos jóvenes, no es un problema, porque estamos mucho más sabias en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo emite una energía enorme. Muchos de los maestros de la Asia te dicen esto. Más años tiene el actor asiático y más uno tiene como una reverencia. Y los espectadores van para ver los muy, muy, muy viejos. Yo he visto bailar a Katsuono cuando tenía, no sé, 85 o algo así. Y es increíble como la fuerza de los detalles, de las pequeñas, y como si cada pequeña cosa que hace es una bomba atómica que explota. Y es algo muy diferente de cuando somos jóvenes. Como actrices también trabajamos con las oposiciones y, por ejemplo, si pienso al personaje de Doña Música, que es con el pelo largo, blanco, entonces uno podría pensar una vieja, pero muchas de las imágenes que utilicé era como de un bebé, como de cosas totalmente al opuesto. Y creo que cuando trabajamos a nuevos personajes, también con todos los años que tenemos encima y las rodillas que duelen, es como pensar al opuesto. Entonces,
dejas vivir en tus personajes también la juventud que tienes, aunque pasaron los 50 y los 60 y los 70 y los 80 cuando se... Andrea Cruz pregunta, ¿cómo reabrimos el mundo después de que la pandemia lo cerró? ¿Qué cree que podamos aprender de este proceso llamado pandemia? Bueno, se ha hablado muchísimo sobre la relación con la naturaleza. Entonces, todos los ecosistemas y cómo podemos proteger más la naturaleza. Y creo que como gente de teatro, lo que hemos aprendido es el valor del teatro. Entonces, hubo un periodo donde muchos de los actores, gente de teatro, se quejaba en las condiciones que nos encontramos. Pero es como si en las dificultades descubrimos nuevos caminos. Y de verdad encuentras como la cosa básica del teatro. Entonces, cuando, no sé, vieron Patricia Arisa de la Candelaria de Colombia. Ella hizo una escena donde había una muñeca atrás de una ventana con rejas y un canto. O que se ponía una máscara y esta necesidad de salir afuera de la puerta, como este personaje trata de salir de la puerta. En Argentina, Magdalena Segunda Generación ha hecho pequeñas escenas para las personas que están en cola para recibir bolsa de comida. Entonces tú allí puedes hacer un canto, un pequeño baile, y descubres esta calidad basilar del teatro. O tú vas en una tienda, en un supermercado, te pones en un rincón y cuentas una historia. Y es como si esto es suficiente, no necesitas muchas personas en un gran teatro juntos. Y creo que todos hemos como redescubierto la humildad de nuestro oficio y las posibilidades reales de mantenerlo vivo con pequeños números. Porque nunca vamos a combatir con el fútbol o con la televisión o con el cine. Tenemos que ir en la dirección opuesta y buscar ahí el teatro donde de verdad tiene razón de ser. Y creo que esta pandemia nos ha enseñado un poco esto. Entonces, cómo reencontrarnos con la comunidad que está cerca de nosotros, porque tal vez las giras se han vuelto más difíciles. Cómo hacer espectáculos también para uno, dos, tres espectadores y no 100, 200, 300 espectadores. Y aceptar esto. El Odin está acostumbrado a esto. Durante un espectáculo había solo una espectadora que venía cada noche y venía porque estaba enamorada de uno de los actores, pero esto mantuvo vivo el espectáculo cuando no había otros espectadores. Entonces, estamos acostumbrados a los pequeños números. Le manda muchos saludos Magdalena Segunda Generación y le manda también muchos saludos Eugenia Cano. Un abrazo, querida Julia, dice. Estoy, ahora que estamos conectadas con México, estoy pensando mucho a Cristina Cepeda, que es la mamá de Amaranta Osorio, que murió ayer. Entonces, mi corazón está en México con Amaranta y con su hermano Ramiro. Estoy pensando mucho en ellas. Omar Esquinca Sánchez dice, muchas gracias por sus palabras.
Mi pregunta es si considera que haremos mucho y necesario teatro de calle mientras vayamos recuperando los espacios públicos. ¿Cómo el teatro nos va a ayudar a reclamar las calles? Hoy, justo hoy, abrimos aquí en Holstebro, se llama Black Circle, y es una construcción con techo, porque aquí en Dinamarca hace bastante frío y llueve a menudo, y a veces también hay nieve, entonces el espectáculo de calle no es siempre una elección. Este lugar está construido para estar seguros con el coronavirus. O sea, los espectadores reservan un box y cada box tiene su puerta y entran desde afuera, desde la calle, a este box. Y enfrente hay también no es plástico, es plástico duro. Entonces, tampoco hay directo contacto con el escenario, aunque se ve y se escucha bien. Entonces, hemos inventado un espacio corona seguro para hacer esto también al interior. Claro, pero no es que hemos parado de hacer espectáculos en la calle. Hay siempre. Los espectáculos se han hecho en la calle. Hay diferentes técnicas. Si es un espectáculo que en el interior, que tú simplemente haces en una plaza con el mismo formato, o si haces un pasacalle que va de un lugar para el otro. Y creo que en los últimos años hemos aprendido mucho a utilizar toda la arquitectura de la calle como escenografía. Entonces, usar los techos, los balcones, las calles. Pero esto es algo que, por ejemplo, en Paucartambo, en Perú, yo he visto en las fiestas populares que existen desde centenas de años, ellos también hacen este espectáculo de calle utilizando techos, balcones y las calles y caballos y todo. Y tenemos solo que aprender de todas estas fiestas que siempre han existido en la calle. Ashley Serrano, otra vez, dice: Maestra, hablando de las mujeres en el teatro, gracias por ser referente teatral para otras actrices jóvenes que vamos empezando y que nos vamos reconociendo unas a otras, creando nuestras propias genealogías y hablando de nosotras mismas. Y Graciela Enríquez Escobar dice: Me gusta su español, hablas muy claro, Julia. ¿Cómo crees que pueda hacerse un teatro en tiempos tan impredecibles? Bueno, hemos hablado mucho de cómo podemos hacer teatro. El Exacto. problema que tenemos es que en este momento que no se puede programar. O sea que yo el próximo mes tendría que ir a Polonia, tendría que ir a Grecia, tendría que ir a Italia. ¿Quién sabe si voy? No sé. Y uno tiene que aprender a vivir con este programa que cambia todo el tiempo. Pero como grupo de teatro ya teníamos esto, porque no hay este gran dinero de gente que te invita todo el tiempo. Tienes que inventar proyectos e inventar la manera de poner tus espectáculos ahí donde normalmente no están. Entonces tal vez tú vendes un taller, pero dices, yo hago el taller, pero quiero mostrar mi espectáculo a todos los participantes. O alguien te invita a la universidad y también ahí dices, sí, yo vengo, pero necesito que me encuentren un lugar para hacer el espectáculo. O invitas gente a tu casa, entonces haces espectáculos en los departamentos, en las casas, piezas de las casas. Tenemos bastante entrenamiento para encontrar situaciones totalmente
nuevas donde el teatro puede vivir y no apoyarse solo en lo que es la seguridad de lo que había antes, de grandes salas que te invitan y te hacen hacer el espectáculo. Eso hace años que no existe más, ¿no? No es solo con la pandemia que hay este problema. Con la pandemia es más el problema que se puede o no se puede tomar un avión, o puedes ir en ciertos países y no en los otros. Pero cómo dar espacio al teatro es algo que tenemos que inventar cada día. Posibilidades pequeñas, pero hacerlo. Magdalena, segunda generación, dice: gracias, maestra, aquí desde Argentina estamos presentes, manda besitos. Y Geraldina Pérez López: ¿por qué el teatro conduce tan fuerte al autoconocimiento? Tal vez por esto que decía antes, cuando hablaba de la dramaturgia de la actriz o del actor, porque tú trabajas con todo tu ser, con tu cuerpo, con tus piernas, con tus pies, con tus manos, con tus sensaciones, trabajas con tus historias, con la manera de contar historia, con tu manera de relacionarte con lo que está fuera de ti, con las paredes, con el piso. Entonces es como si el teatro te da esta posibilidad de verte desde afuera. El autoconocimiento, uno tiene mucho la tendencia un poco psicoanalítica de pensar lo que tú piensas adentro, cómo eres, cómo han sido tus experiencias, cómo la analizas, cómo la cambias. Pero para mí no es esto. El autoconocimiento que viene del teatro es tú, como actriz, como persona en el escenario, en relación con otros, que son espectadores, pero pueden ser también los pájaros, las paredes, mi mamá que vive en Italia, muchas cosas. Y esta respiración de tu energía que va hacia afuera y lo que recibe, que entra de nuevo, es como un respiro que hace que tú te conoces, pero no porque te analizas, sino porque vives y porque respiras y sabes qué tienes que hacer para respirar. Me encanta todo esto que estamos... Hay una foto que yo guardé de algún encuentro que tuvimos en Brasilia, en donde yo la estoy abrazando. Y ahorita recuerdo que titulé la foto "Abrazando el incendio". Y sí, y ahorita, en esta hora que llevamos platicando, hora y cuarto ya, voy cimentando esa idea de que, claro, algo que tienes, ¿no?, al hablar, es que incendias, inspiras, ¿no? Despierta esto que en alguno de tus espectáculos iniciabas con una frase de un poema que decía: anoche soñé con salvar otras vidas más que la mía. Y en este tipo de charlas, en este tipo de pláticas, con toda tu experiencia y todo lo que compartes, te aseguro que salvas muchas más vidas que la tuya. Quiero agradecerte profundamente el que hayas tenido esta hermosa disposición y ganas de compartir aquí con nosotros, de contestar todas nuestras incertidumbres y preguntas, porque al final Eugenio y tú son referentes importantes para todos nosotros y sus visiones siempre son como un rayo en medio de la oscuridad. Quiero de verdad agradecerte de corazón que estés aquí con nosotros. Tú y todos los que están escuchando también, es que tienen que saber que son vuestras preguntas, vuestros pedidos. Cuando ustedes vienen y nos preguntan algo o nos piden de hacer algo, que nos mantiene viva a nosotros. El incendio
Son ustedes que vienen con el encendedor mágico. Me encanta. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron a compartirse también, porque estamos conectados en cierta forma en esta nueva experiencia. Y gracias a la Compañía Nacional de Teatro también, que nos presta estos espacios. Y sí, creo que ya no tenemos más preguntas, entonces, si tiene algo que decir, Julia, antes de despedirnos. No, una de las últimas giras que hice antes de la pandemia fue justamente a México. Y presenté a Ave María e hicimos una masterclass con Eugenio. Entonces la esperanza es poder volver pronto también a México. Uy, sí, aquí siempre la esperamos con los brazos abiertos y el corazón también súper abierto. Muchas gracias, Julia, por haber venido. Y hasta luego a todas y todos.